Más de 3 millones de personas han ingresado hasta el momento a la Feria de las Sonrisas. Solo este fin de semana pasado, más de 900.000 personas ingresaron a los juegos mecánicos y a disfrutar de los espectáculos. El sábado de la semana pasada, sábado 19, 389.000 gentes. Y este fin de semana fueron 370.000 un día y 367.000 otro día. El fin de semana fueron 900.000, ¿verdad? Arriba de 900.000. Que se dice fácil, 900.000, es un chorro de gente. Es casi la 3/4 partes de la población que tiene la ciudad. Yo quiero pedirles a todos, prácticamente estamos a 9 días de terminar, de mañana en 8 terminamos, que pugnemos aquí en la ciudad de León y sus alrededores, que la gente que no haya ido a ver los espectáculos, que los vaya a ver, y que los vaya a ver entre semana. En fin de semana estamos súper saturados de gente. Ojalá que la gente se pueda dar la vuelta entre semana para que tenga mayor facilidad de entrar a los espectáculos. Y bueno, pues nos quedan todavía de aquí al martes. El lunes, que es día feriado, los horarios son como de sábado y domingo, que son 4:30, 6:30 y 8:30 en ambos espectáculos. Ya no hay día de descanso, ya de aquí a que terminen, pues es a todo lo que da, ¿no? Los shows siguen siendo todo un éxito, la gente está muy contenta con los shows. Prácticamente hemos tenido 0 problemas graves, o algunas faltas administrativas, pero realmente ha estado muy bien la feria en lo que conlleva. No sé si se enteraron ustedes que este fin de semana tuvimos 2 medios de Chicago que vinieron a transmitir en vivo sus programas de radio. Uno fue Radio W. La Raza y Fórmula. Fue La Raza, una estación de radio muy importante en Chicago, y Radio Fórmula de Chicago. La seguridad sigue estando bien, bueno, seguimos teniendo bastante limpieza, los juegos no hemos tenido ningún problema. Tuvimos Sonora Dinamita el jueves en el Foro del Lago, con un lleno total, y prácticamente alrededor del lago, pues también con muchísima gente bailando durante todo el evento. Tuvimos ayer música cubana, el sábado tuvimos al Tecnológico de Monterrey, también prácticamente con lleno completo. Con información oportuna para Periódico.am, Pedro Madrazo.